FM 89.1, Radio Universidad. Al principio del programa hablaba Vanina, sí, acerca de la presencia de el gobernador y Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia, y también del intendente Fernando Espinosa, que ha anunciado en el día de hoy este plan integral de seguridad para La Matanza, ¿no? Que en realidad, uh-huh, es un plan del gobierno nacional que ya se había anunciado en septiembre, que fue bajando hacia los distintos municipios. Y estamos en comunicación en este momento con Pamela Loisi, que es concejal y la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de La Matanza, que ha hecho un pedido de informes, ¿no?, para saber y conocer más en detalle de qué se trata este plan de seguridad que ha presentado el intendente, entre otras cosas. Así que vamos a charlar con ella de muchos temas también que tenemos para hablar más allá de esto. ¿Qué tal, Pamela? ¿Cómo le va? Aquí Mauro Jardón, Vanina Betancourt la saluda. Hola, buenas tardes, Mauro y Vanina. ¿Cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos por atendernos. Bueno, Pamela, contanos, ¿cuál es tu impresión acerca de este plan de seguridad que un poco charlábamos con Vanina, ¿no? Tiene que ver con la instalación de cámaras, con el recambio de luces por luces LED, y bueno, algunos detalles que se han explicado, pero según la visión de tu espacio, ¿no?, de Juntos por el Cambio, alegan que no son demasiados los detalles que se tienen de esto, ¿es así? Sí, es así. De hecho, ya hace bastante tiempo que venimos con los pedidos de informes en materia de seguridad. Creo que ya hemos presentado más de 4 pedidos de informes relacionados al tema de seguridad. Nosotros en el Consejo Deliberante, en la octava sesión, que esto fue el 12 de noviembre, convalidamos el convenio que firmó el municipio con la provincia de estos fondos federales de seguridad. Así que bueno, desde el 12 de noviembre hasta el día de hoy, que estamos escuchando al señor intendente por los medios diciendo que se iba a proponer este nuevo megaplan de seguridad y que todavía realmente, como vecina de La Matanza y como concejal, no se están viendo en el distrito. Uh-huh. En algunas declaraciones del día de hoy del intendente Espinosa habla de que ya están, de hecho, los efectivos de gendarmería, por lo menos que ya están en el distrito, y que bueno, que de a poco se va a ir llevando adelante este plan, que implica, por un lado, se habla de la instalación de, como decía, de 2.000 cámaras, 40.000 luces LED, y también patrulleros, es lo que tengo entendido, y según lo que vos estás marcando, todavía nada de esto se vio, por lo menos, materializado en el distrito. Sí, así es. De hecho, hoy me hice presente en esta convocatoria que se hizo para realizar este mega plan de seguridad, al cual como concejal y oposición en el distrito no fui convocada. El convenio habla de un 80% para compra de móviles y un 20% para todo lo que es aparato tecnológico. Sí. Y bueno, no lo vemos, como te digo nuevamente, en el último pedido de informe que realizamos, pedimos que se especifique cuál va a ser la instrumentación que se va a dar y con qué visión, dependiendo de la localidad que tiene el distrito de La Matanza, para aplicar el tema de lo que es los aparatos tecnológicos y el tema de la compra de los móviles. Hoy vimos que se hizo este acto donde mostraban móviles nuevos y, bueno, el que pudo estar ahí visualizar son móviles que tienen patente del año 2017 y en esta revisión que pudimos hacer son móviles que aparecen que son de otros distritos, no que son de La Matanza. Así que la verdad que estamos preocupados en ese sentido, que hace desde marzo que venimos escuchando este mega plan de seguridad y la realidad es que los vecinos de La Matanza seguimos desprotegidos y en emergencia. Hace la semana pasada se realizó una marcha con padres y familias víctimas de delito. Este viernes se va a volver a repetir porque necesitamos que desde el gobierno municipal se dé respuesta a esta situación tan delicada que están viviendo los vecinos de La Matanza. Uh-huh. Hola, Pamela, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Contanos a nivel personal, ¿no? ¿Cómo vivís vos la situación en cuanto a seguridad? Bueno, siendo vecina, obviamente, como ya lo remarcaste de La Matanza. Lamentablemente yo he sufrido
un momento muy feo con mi hija. Sé lo que se siente cuando de verdad te sentís desprotegido y entendés que hay un gobierno que tiene que velar por la seguridad de los vecinos. Lamentablemente la pasé, sé lo que es, y debo imaginar lo que es una persona que pierde un hijo, que lo matan por nada. Por eso es que estoy acompañando y dando esta lucha que creo que nos toca a todos de diferente manera. Hoy, por ejemplo, en este acto que realizaron, vino el gobernador, vino el ministro de Seguridad de la provincia, se ha pasado por una situación muy mala porque muchos de estos familiares de víctimas de delito y estuvieron presentes en este acto, quisieron manifestarse, que el municipio escuche el reclamo, que los escuche, y lamentablemente lo sacaron de manera violenta a la policía. Se vivió una situación muy delicada que queremos que por favor se den las explicaciones que se tengan que dar y que bueno, que se ocupen de como se tienen que ocupar. Lamentablemente hoy el tema en materia de seguridad está muy mal visto en La Matanza porque vemos que tenemos un gobierno ausente en materia de seguridad y necesitamos que den respuestas ya. Pamela, no quería dejar pasar algo que has dicho hace un instante. Vos decías que hay de los 50 patrulleros que se han anunciado que se entregaron y que estaban expuestos hoy en el municipio, vos decís que no son nuevos y que pertenecen a otros municipios. Sí, hicimos un control, sacamos fotos a las chapas, a las patentes de las camionetas y figuran que son patentes del 2017 y que están radicadas en otros municipios. Así es. Uh-huh. No, estaba viendo la foto, veo la patente de algunos que se ven en la foto, por lo menos, que son AE, que son supuestamente AE es del 2020. No es mi idea contradecirte, pero sí tratar de entender, porque hoy se han anunciado estos 50 patrulleros que se han incorporado y 500 efectivos de la fuerza policial. Esto, los de la fuerza policial, ¿tienen también alguna otra información? Si es que se van a incorporar directamente y en qué tareas. No, porque ya te digo, lamentablemente yo fui convocada varias veces a este Consejo de Seguridad que estuvo dormido desde el 2004 y lo terminaron de activar después de que el presidente de la Nación anunció estos fondos federales de seguridad, reuniones que cuando se preguntaba no teníamos respuestas, y bueno, a la hora de realizar estos pedidos para informarnos y poder también, muchas veces me pasa que me da vergüenza porque muchos de los vecinos me preguntan, ya sea en materia de seguridad o en materia de lo que sea, qué se está haciendo, cómo se está manejando, qué se está implementando, y la verdad que no tenemos esa herramienta para poder transmitirla. Pamela, ¿ustedes como oposición han presentado algún tipo de proyecto dentro del Consejo para tratar de solucionar también o de aportar a este tema? Sí, realizamos la presentación de una nueva comisión, la Comisión de Seguridad Ciudadana, que entendemos que desde el Consejo Deliberante se podría también trabajar en materia de seguridad, pero bueno, lamentablemente no fue escuchado y sigue su administración dentro de lo que es el legislativo, no salió el ejecutivo como propuesta para poder trabajarla, así que bueno, seguiremos en la lucha de que este año nos atiendan el tema de poder proponerla y que se active esta comisión de seguridad ciudadana en el ámbito legislativo de La Matanza. Uh-huh. Este año, bueno, un año particular, ¿no? Obviamente estamos en una etapa que ojalá sea la salida de esta pandemia y de este coronavirus que nos ha afectado durante todo, prácticamente todo el 2020 y que continúa. Pero también un año particular porque se avecinan elecciones, ¿no? Más allá de que está el debate a ver si finalmente se van a hacer las PASO o no. Quería consultarte cómo es el armado de Juntos por el Cambio aquí en La Matanza, si es que ya se está charlando sobre estos temas. Sabemos que hay algunos movimientos también en la provincia de Buenos Aires, o algunos rumores por parte del sector de María Eugenia Vidal, que no competiría en la provincia, y algunas idas y vueltas por ahí. No sé cómo es esto, por lo menos en La Matanza, desde su espacio.
Sí, bueno, yo integro la mesa de Juntos por el Cambio, si bien hoy no es un tema relevante el tema de que vamos a tener elecciones este año, se está trabajando y profundizando en temas que hoy le tocan directo a la gente, como es el tema de seguridad. Yo creo que va a haber tiempo para seguir discutiendo las elecciones de este año, pero bueno, como te digo, hoy nuestra función, en mi caso como concejal y como vecina de La Matanza, está abocada al servicio de los vecinos, que son quienes me pagan el sueldo para que yo intervenga por ellos. Y bueno, llegado el momento de discutir las listas y el espacio, bueno, ya llegará el momento para poder manifestarlo. Uh-huh. Vani, querés aportar aquí, bueno, estamos charlando con Pamela Loisi, la titular del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante de La Matanza. Hay otra cuestión con respecto al plan de vacunación, ¿no? Eso que por supuesto están algunos inconvenientes con respecto a la distribución de las vacunas por parte de los países encargados, y Argentina no es la excepción también. ¿Cómo ves o cómo viste en La Matanza los operativos que se han dado de vacunación, a pesar de que todavía falta, ¿no? Es poco. Sí, falta. De hecho, bueno, ya se está instrumentando con el Consejo Escolar el tema de las escuelas que van a estar habilitadas para la vacunación. Esta semana se empezaban a abrir, pero bueno, en el último viaje donde vinieron las vacunas, vinieron una cantidad menor a la que se estaba hablando, así que se está esperando la definición de eso para que La Matanza continúe con la vacunación. Uh-huh. Y en cuanto hablabas de con respecto al Consejo Escolar, ¿no? Hoy está el debate, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que el gobierno porteño pretende que retorne la presencialidad completa a partir del 17 de febrero, y aquí en la provincia de Buenos Aires está, o por lo menos hay otras cuestiones, desde el 17 de febrero se piensa ya para la revinculación de los alumnos que no han tenido tanto contacto durante el año pasado, y tal vez estirarlo hasta principios de marzo, el comienzo de la presencialidad, pero tampoco ser completo. ¿Tenés una postura acerca de esto o de cómo debería ser el regreso a clases? ¿Se ha charlado también en el bloque aquí en La Matanza? Sí, ya te digo, soy una defensora de que las clases tienen que volver con todos sus protocolos. De hecho, la semana pasada hemos presentado la emergencia del sistema educacional en La Matanza. Entendemos que los chicos tienen que volver a clases con los protocolos que se tienen que cumplir, eso está clarísimo, con las burbujas, con lo que sea, para que los chicos vuelvan a integrarse en la escuela. Muchos chicos de La Matanza, lamentablemente, viven en zonas muy vulnerables, que no tienen ni agua ni cloaca, menos conectividad, y se hace muy difícil llevar adelante la construcción educativa en esos ámbitos. Por eso creo que con los protocolos necesarios, los chicos de La Matanza y de toda la Argentina tienen que volver a clases, que es algo esencial. La educación y la cultura del trabajo es lo que va a llevar a la Argentina a mejorar y que podamos salir adelante. Sí, ahí estoy de acuerdo, obviamente, con que todos queremos que vuelva la presencialidad, ¿no? No las clases, porque siempre decimos y destacamos el rol de los docentes durante la pandemia y el esfuerzo que se ha hecho, también de las familias, obviamente, por tratar de tener una continuidad, ¿no? Pero a mí me hace mucho ruido esto de querer imponer, hablo desde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, también por ser parte o vos ser parte también de ese espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Esto de querer imponer el 17 de febrero como inicio de clases y en la totalidad, ¿no? Porque vos hablas de protocolos, pero se está hablando de un retorno masivo prácticamente sin capacidad para poder respetar esos protocolos, ese distanciamiento, porque si hay un curso de 30 de 30 chicos, de 30 chicas, sería imposible mantener ahí una distancia. Ahí es a mí lo que me hace un poco de ruido y lo tomo más también, hay una grieta, ¿no? Claramente, como en cualquier tipo de tema, que no podemos salir de eso
Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, y no nos encontramos o no se encuentran los dirigentes en el medio para llegar de alguna determinada solución. Me parece que está pasando un poco eso, no sé cómo lo evaluás vos. También sucedió con la cuestión de la vacuna, ¿no? Esto de decir, si la trae el gobierno, la rechazamos. Ahora que está aprobada es como que damos marcha atrás. Me parece que a veces hay algunos temas que deberíamos salir, ¿no? De esta cuestión de la llamada grieta o la discusión política. Mira, en esto que decís de esta grieta, yo no lo veo de esa manera. Lo que veo es que uno plantea una prioridad. La educación para mí es prioritaria. La matanza abrió como esencial y también no es que abrió, sino que dejó que actividades se sostuvieran en toda esta pandemia, como fueron las ferias. En las ferias no hubo protocolo, se hizo vista gorda de esa situación, cuando los gastronómicos, que son los que pagan el servicio todos los meses al municipio, tuvieron que estar cerrados. Por eso acá es un tema de prioridad. Para mí la educación es prioritaria, es lo que va a sacar a la Argentina adelante. Siempre se tendría que haber planteado la educación como esencial. Acá se dio una apertura de muchas otras actividades, los bingos abren, y en todos esos lugares no se cumplen protocolo y hacemos vista gorda. Por eso es que yo no lo veo que sea una grieta, sino que es una ideología que tengo como prioridad. La educación y la cultura del trabajo es lo que nos va a sacar adelante de esta pandemia y de muchas pandemias que sufrió este país y generalizado en el mundo, que dejó en evidencia las igualdades que hay en todo el mundo. Por eso creo que no lo veo como una grieta, sino como la prioridad, que es lo que significa la educación, y más en los chicos, que son gente que estamos formando para un futuro mejor. Sí, a mí me pasa, Pamela, que cuando estamos hablando con Pamela Loisi, la titular del bloque de Juntos por el Cambio aquí en La Matanza, me pasa que cuando escucho este tipo de postura por de parte de su espacio, me pasa como que se quiere buscar el contrincante, que es el que tiene la negativa de la vuelta a clases, como si desde Juntos por el Cambio quieren volver a las clases y el peronismo o el Frente de Todos no quiere volver a las clases. Y me parece que ahí no hay un contrapunto. Yo creo que todos quieren y queremos que las clases se vuelvan de alguna manera. El tema es cómo y cuándo también, ¿no? Me parece que ahí es en donde empiezan ya, digo caprichos, pero me refiero a la cuestión política de la pulseada, a ver quién termina ganando, si yo pongo la fecha, si yo pongo el protocolo, si yo digo cómo se vuelve. Me parece que ahí no... hay una cuestión que se ha dejado de lado muchas veces, la importancia de la educación por ganar una discusión política. Lo digo de los dos lados, ¿eh? Lo estoy hablando desde tu espacio porque estamos charlando con vos, pero de los dos lados está esto de no dar el brazo a torcer en algún momento, ¿no? Sí, te entiendo lo que estás diciendo, pero bueno, es lo que te puedo transmitir yo. Creo que, como decís vos, el esfuerzo tiene que venir de todos lados para que los chicos puedan volver a clase. Va a haber diferencias, va a haber diferentes posturas, pero el objetivo de todos tiene que ser que los chicos puedan volver a estudiar, puedan tener la relación que tenían con sus compañeros, con sus maestros, que eso también dañó mucho a los chicos. Por eso quiero transmitir esto. Yo acá no pongo grietas, no pongo un ámbito político, sino solamente pensar en que si ponemos un poquito de esfuerzo de todos los de donde cada uno esté, los chicos pueden volver a clase. Como ponemos voluntad para otras cosas, creo que esto es algo esencial y prioritario y podemos tener diálogo para llegar a buen puerto con esto. Es una reflexión que hago yo, pero porque entiendo de que es así. Yo tengo una hija y entiendo el día a día lo que fue con el tema de la conectividad, que fue algo nuevo para todos, una enseñanza para ellos, para los maestros, para los padres también. Fue un esfuerzo de todos lados, por eso es que entiendo de que también ese mismo esfuerzo tenemos que realizar todos para que los chicos puedan volver a clases.
Pamela, ¿cómo se proyecta el año de Juntos por el Cambio? Más allá de lo que decíamos antes de la cuestión electoral, pero me imagino que ya con reuniones y marcando algunos lineamientos, por lo menos de lo que van a plantear o que va a suceder aquí en La Matanza para este 2021. ¿Qué es lo que están ya pensando? Bueno, desde mi trabajo, desde presidenta del bloque y con mis compañeros del bloque, venimos trabajando en sintonía con lo que es la representación de los vecinos dentro del Consejo Deliberante. He presentado un proyecto de banca ciudadana, Banca 25, para que los vecinos también puedan ser partícipe de las sesiones y de lo que se trate dentro de cada una de estas sesiones. También el Consejo Itinerante, llevar el Consejo a los barrios, en esta manera, ¿no?, de poder transparentar todo el trabajo que se hace desde el Consejo Deliberante y escuchar a los vecinos que son los que están día a día en los barrios. Después, bueno, seguimos con el tema de la Comisión de Género y Diversidad, que, bueno, después de un año de trabajo, a partir de este año va a existir una décima comisión permanente que va a ser la de Mujer y Diversidad, con el cual se va a trabajar articulado con la Secretaría. Y bueno, y se viven planteando varios temas que suman a esto, ¿no? A incorporar al vecino, a escucharlos y poder mostrar y transparentar todo el trabajo que se puede realizar desde La Matanza acompañando las problemáticas de los vecinos. Muy bien, Pamela, charlaremos entonces más adelante, ya entrado al año y la labor parlamentaria. ¿Qué está la fecha para el comienzo de las sesiones? Todavía no, pero todavía suponemos no. Que los primeros días de marzo ya se realizará la apertura de sesiones. Bueno, muy bien. Pamela Loisi, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un saludo. Gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Hasta luego. Ahí está, la concejal Pamela Loisi, la concejala, presidenta del bloque Juntos por el Cambio del Consejo Deliberante aquí de La Matanza, con este reclamo, ¿no?, para que haya más detalles acerca del plan de seguridad y sobre todo que se implemente rápidamente. Obviamente sí. Ahí estamos de acuerdo, porque se presentó ya el año pasado y está tardando en implementarse. No lo de los efectivos policiales, porque ahí, como decíamos antes, tarda la formación, obviamente. Pero sí el material de seguridad, la tecnología, que bueno, va llegando de a poco. En este caso fueron hoy, según se publicó y según anunció Fernando Espinosa, estaba mirando la foto del Twitter, ¿no?, de la cuenta oficial, y sí, se lo marcábamos ahí a la concejal. Yo veo los patrulleros, son todos patente AE, son patrulleros nuevos. No sé si había otros que puntualmente eran más viejos, pero bueno, digo para había que... Había que ver la foto completa también, con todos, pero yo creo que van a ser todos de la misma... Bueno, digo para también poner ahí el contrapunto, porque si no quedaba en el aire, ¿no? Esto de, y, no, claro. Y en un primer momento... cuando dice estaban radicados en otro municipio. En otros municipios, bueno, también puede ser. No. ¿Pero qué tiene? No, ¿para que se puedan utilizar? No, claro, eso, ¿dónde están radicados? No importa, el tema es dónde se utiliza. No, claro. Es que vino un... No había 10 patrulleros ploteados con, no sé, municipio de Esteban Echeverría. Claro, no. Que después se lo llevan. Se supone que van a quedar acá, claro, por sí, lo menos sí. Esto que han traído hoy. Así que bueno, esperemos que esto pueda servir en un momento caliente también. La política también se más funciona que nada de esta manera, ¿no? Hacer el anuncio, claro, en un momento en donde está muy caldeado, también es para... Un poco también para... porque los que te ven que vos haces el anuncio también son los delincuentes, Claro. Ojo, que dicen, bueno, hay más patrullero, hay más... qué sé yo. También todo suma en este combate contra la inseguridad, que nadie realmente ha podido resolver. La inseguridad en los últimos años fue creciendo, nunca ha dejado de existir, obviamente. Pero sí con la pandemia, al principio un poquito, porque no había nadie en la calle, claro, en ahí, la cuarentena. Ahí estabas un pero poco... lamentablemente es una cuestión que tiene muchos factores, la inseguridad, y que es muy difícil de controlar, por supuesto, pero que le cuesta a los gobiernos, evidentemente le cuesta, ya sea el signo político que sea, es complicado y resolver ese trabajo está. El tema de seguridad. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.